Bien, chicos. Bien, alumnos. Bien, chicos, entonces, prosiguiendo con la clase, ya hemos hablado sobre el ácido desoxirribonucleico, ¿cierto? Todo está claro, vean, observamos todos, características de sus nucleótidos, pentosa, la desoxirribosa, el ácido fosfórico y la base nitrogenadas, adenina, timina, citosina y guanina. Y el esqueleto que está formado por el azúcar, la desoxirribosa y el grupo fosfato, ¿cierto? Bien, chicos. Pasamos entonces, vamos a pasar al estudio del ácido ribonucleico, ¿no? El otro, el ácido ribonucleico. Ahí observamos el ácido ribonucleico. Observen bien. Para establecer la diferencia que existen entre el ADN y el ARN, chicos. ¿Ya? Miren bien. Observamos. El ácido ribonucleico o ARN. O también llamado RNA. ¿Eh? De la forma lo van a encontrar en los libros. ARN o RNA. Es también igualmente, se encuentra en el núcleo de la célula, en el nucleolo. No te olvides, el nucleolo es donde se origina pues el ARN. No te olvides, el nucleolo. Y la principal función del ARN es sintetizar proteínas, elaborar, sintetizar la diferente proteína que requiere nuestro organismo son sintetizadas por el ARN, ¿ya? Ya ustedes saben, hay un sinfín de proteínas, ¿no? Prácticamente todo nuestro organismo está conformado, pues, por miles y miles de proteínas. Compuesto por una cadena de ribonucleótidos. Ahí está. Una sola cadena. Vean ustedes, acá está, vean. ¿Ven? Una sola cadena, a diferencia del ADN que tenía dos cadenas, este tiene una sola cadena, ¿ya? Miren, esa es una diferencia, una cadena de ribonucleótido. Cumple diversas funciones para sintetizar las proteínas. ¿Ok? Su función es la síntesis de proteínas. Sus nucleótidos presentan la siguiente característica. Miren bien, ahí están. Vean, el ARN presenta una pentosa, que es un monosacario, lógicamente, ¿recuerdan? Es un monosacario, la pentosa es un monosacario. En el caso del ARN se llama ribosa, no te olvides. En el ADN era la desoxirribosa, en el ARN es la ribosa, ¿ya? La ribosa. Luego tenemos el ácido fosfórico,
y la base nitrogenada. En este aspecto de las bases nitrogenadas, chicos, no olviden, miren, acá están las cuatro bases nitrogenadas del ARN. Citosina, guanina, adenina y uracilo. O sea, el uracilo está reemplazando a la timina. No te olvides, ¿ya? En el caso del ADN, aquí sería timina. Pero en el caso del ARN, como esto, está la, el uracilo está reemplazando a la timina. No te olvides. Esa es otra diferencia entre ADN y ARN. ¿Qué más tenemos acá? Miren bien. Miren, ahí está, ¿ven? Una base nitrogenada, el AAD, adenina, ¿no? La adenina, citosina, guanina, ¿no? Adenina, uracilo, citosina, uracilo, adenina, etcétera, etcétera, ¿no? Citosina, etcétera, etcétera. ¿Cómo se disponen las bases nitrogenadas a lo largo del ARN? Ácido ribonucleico. Función, sintetizar proteínas, ¿no? RNA, ácido ribonucleico. Observen bien, chicos, ¿ya? Ya observaron bien esto. Perfecto. Miren acá, para culminar esto, ¿ya? Se conocen tres tipos de ARN y los tres trabajan juntos, ¿no? Dice, para sintetizar las proteínas. Sin embargo, cada uno cumple una función muy particular, dice, ¿no? Cada uno. Hay tres tipos de ARN. ARN mensajero, el ARN de transferencia y el ARN ribosomal. Cada uno de ellos, ¿no? Tienen como función común la elaboración o la síntesis de proteína, ¿ya? Veamos y tratemos de cada uno de ellos para luego culminar el tema con un video y luego le tomamos los orales después del video, ¿ya? Ojalá que tengamos tiempo. Seguimos acá, entonces, ¿ya? Bien. Observamos acá. Miren bien, el ARN mensajero. Ya sabemos que el ARN se forma en el nucleolo de la célula, en el nucleolo, ¿no? Se fabrican a manera de copias de algún segmento del ADN. Veamos acá, ¿ya? Hay una replicación. Este es el ADN, ¿no? De algún segmento de estos, de algún segmento del ADN, se forma, ¿no es cierto? De alguna parte segmental, se forma, ¿no? A manera de copia de algún segmento del ADN, de forma que transporta en él, ahí está la transcripción, se llama, transporta en él información genética, ¿no? Del núcleo hacia el citoplasma. Entonces, mucho cuidado, el ARN trabaja, mensajero, trabaja pues a nivel del núcleo de la célula, ¿no es cierto? ARN mensajero, ¿ves? Y acá sale el ARN mensajero, ¿no? Entonces, con dirección, ¿a dónde? Al ribosoma, ¿ya? El proceso del ADN se llama transcripción. Dice, el proceso del ADN se llama transcripción o síntesis de ARN mensajero. Luego, el ARN avanza y es leído, ¿no? Por los ribosomas, son los ribosomas, para sintetizar las proteínas, ¿ya? Son proteínas, ¿no? Miles de nucleótidos forman, pues, las proteínas. Este es el ribosoma, ¿no? Donde se sintetizan proteínas. Síntesis de proteínas, ¿ok? No olvidemos entonces, ya, por eso dice, ya. Se fabrican a manera de copia de algún segmento del ADN, ¿no? Este es el ADN o DNA, que es igual, ¿no? Ahí sale el ARN mensajero, ¿no? Algún segmento de forma transporta la parte genética, el núcleo es el citoplasma, llega al citoplasma
buscando el ribosoma, se traduce, se lee, el ribosoma lee el mensaje y comienza a sintetizar proteínas. ¿Ya? Acá dicen, miren, ARN mensajero son portadores de la información genética, o sea que sale el núcleo, portadores de la información. Este portador de la información genética y la transportan del genoma, o sea, de los nucleótidos, la transporta del genoma, ¿no? A los ribosomas, ¿ya? ¿Ven? A los ribosomas. Síntesis de proteína. Miren acá abajo, ARN mensajero, ¿ven? Miren. Grandes cantidades de bases nitrogenadas, ¿no? Adenina, ¿viste? La guanina, citosina, guanina, esto. Adenina. Grandes cantidades de aminoácidos para formar, ¿qué cosa? Para formar la proteína, ¿no? Esto, ¿no es cierto? Una cadenita, ¿ven? La banda. Están los aminoácidos, lo lee el ribosoma y forma proteína, ¿ya? Miren bien, ¿ya? Bien, pasamos al otro, ¿ya? Al B, sería ARN de transferencia, T. Es el que transfiere, ¿ya? Transferencia. No, transporta los diferentes aminoácidos desde el citoplasma hasta, lo transporta también hasta el ribosoma, ¿no? O sea, desde el citoplasma, o sea, el citosol, que es igual prácticamente, el citosol es una parte del citoplasma, ¿no? Hasta el lugar de la síntesis de proteínas, en los ribosomas, ¿no? En los ribosomas, ¿no? Mucho cuidado también el ARN de transferencia, ¿ya? Transporta los aminoácidos, ¿no? Desde el citoplasma hacia el ribosoma para la síntesis de proteínas, ¿no? Existe por lo menos un ARN de transferencia para cada uno de los aminoácidos de nuestras proteínas, ¿no? O sea, gran cantidad, pues, alumnos de ribosoma, ¿no? Para cada uno de los aminoácidos, ¿no? De nuestras proteínas, ¿no? Gran cantidad de aminoácidos forman una proteína, ya ustedes saben eso. Y por último tenemos, a ver, un momentito. El ARN ribosómico, ¿no? Que viene a ser el último ya. Este es a nivel del ribosoma. Por eso dice, ¿no? Se asocia con las proteínas, ¿no? ¿Para qué? Para la construcción de ribosoma, ¿no? A esto llega el ARN ribosomal para ser leído. A este proceso se le conoce como traducción, ¿no es cierto? Como traducción de la síntesis proteica. ¿Ya? Mucho cuidado entonces, ¿ya? Este ARN ribosómico, ¿no? Lo hace, forma parte de las subunidades de los ribosomas. Estas dos son subunidades, mírenme. Este es más grande, subunidad, y la superior es la más pequeña. Por eso dice, forman parte de las subunidades de los ribosomas. El ARN ribosomal, ¿no? En donde se lleva a cabo la síntesis de proteínas en la célula. En la célula misma, ya. En la célula. ¿Y chicos? Bien. Bien, ahora vamos a ver, chicos, un breve video para que puedan fijar mejor los conceptos en lo referente a ácidos nucleicos. ¿Ok? Un momentito, ahí les paso el video.
En este video vamos a revisar a los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos van a estar formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Y así como los polisacáridos están formados por monosacáridos, las proteínas están formadas por aminoácidos, así los ácidos nucleicos van a estar formados por nucleótidos. Es decir, el nucleótido es la unidad fundamental de los ácidos nucleicos. Los nucleótidos van a estar formados por tres partes. Van a tener un azúcar pentosa, una base nitrogenada y un grupo fosfato. El azúcar pentosa puede ser ribosa en el caso del ARN o bien desoxirribosa en el caso del ADN. Mientras que las bases nitrogenadas se van a dividir en dos tipos. Tendremos a las purinas, en donde están incluidas a la adenina y a la guanina. Si te das cuenta, están formadas por dos anillos. Y también tendremos a las pirimidinas. En este caso se encuentran la citosina, el uracilo y la timina. Estas te puedes dar cuenta que están formadas por un solo anillo aromático. Y por último tenemos al grupo fosfato. Este sirve principalmente para que los nucleótidos se puedan unir. Cuando los nucleótidos tienen un grupo fosfato, reciben el nombre de monofosfatados. En cambio, si tienen dos grupos fosfato, se van a llamar difosfatados. Por último, si tuvieran tres grupos fosfato, se van a llamar trifosfatados en el caso del ATP. El ADN es el principal componente de los cromosomas. Y cada uno de sus nucleótidos va a tener como azúcar pentosa a la desoxirribosa. Por eso su nombre, ácido desoxirribonucleico. El ADN va a estar formado por dos largas cadenas de nucleótidos colocadas en espiral. Estas le dan una forma de doble hélice al ADN. Estas dos cadenas de nucleótidos van a estar conectadas por medio de las bases nitrogenadas que van a formar puentes de hidrógenos entre sí. Las bases nitrogenadas presentes en el ADN son la adenina, timina, guanina y citosina. Y se unen siempre la adenina con la timina y la guanina con la citosina, o bien la timina con la adenina y la citosina con la guanina. La cantidad y el orden en el que se encuentran las bases nitrogenadas puede variar con respecto a cada gen. El gen contiene el mensaje clave que se conoce como código genético. El ADN se encuentra almacenado en los cromosomas en el núcleo de la célula, también se encuentra en la mitocondria o bien en los cloroplastos. Las tres funciones principales del ADN son: 1. Almacenar la información genética. 2. Copiarse a sí mismo en un proceso denominado replicación. Y 3. Transmitir la información genética de una generación a otra. Revisemos ahora al ARN. Los nucleótidos del ácido ribonucleico van a contener al azúcar pentosa conocida como ribosa, por eso su nombre, ácido ribonucleico, porque contiene ribosa como azúcar pentosa. El ARN va a estar formado por una sola cadena de nucleótidos, dándole a este una forma lineal. Las bases nitrogenadas presentes en el ARN son adenina, uracilo, guanina y citosina. Te puedes dar cuenta que son las mismas bases nitrogenadas, solo que en vez de timina ahora se tiene uracilo. Existen tres tipos de ARN que se forman a partir del ADN por un proceso denominado transcripción. El ARN mensajero, este se encuentra en el nucleolo de la célula y es el responsable de llevar la información desde el gen del ADN dentro del núcleo hasta los ribosomas, donde se va a llevar a cabo el proceso de síntesis de proteínas. También se tiene al ARN ribosomal, este se encuentra en los ribosomas, cuya función es codificar el mensaje en un proceso llamado traducción y unir a los aminoácidos para formar a las proteínas. Por último tenemos al ARN de transferencia, este se encuentra en el citoplasma de la célula y su función es transportar a los aminoácidos desde el citoplasma hacia los ribosomas para que se unan y se forme una proteína. Con esto tenemos entonces que el ADN se replica para formar más ADN y también se transcribe para formar ARN.
mientras que el ARN lleva la información genética desde el ADN hacia los ribosomas, en donde se lleva a cabo el proceso de traducción para sintetizar a una proteína. Este proceso de replicación, transcripción y traducción se le conoce como el dogma central de la biología molecular. ¿Te gustó el video? Dale. Bien, chicos. Bien. El tema, el video que han observado es para afianzar, ¿no?, el tema hecho, ¿ok? Muy bien. Quinto A. Vamos a tomar algunos orales referentes a los ácidos nucleicos. Bien, chicos. Empezamos entonces. ¿Listos? Por favor, los alumnos que aún no participan en los orales, los voy a mencionar. Los voy a mencionar, los que no participan, en el mes de abril. Ya estamos en abril, ¿no? Ya pasamos marzo, hay muchos que participaron en marzo, ahora estamos en abril. Los que no participan aún, Aguilar, Aguirre, Ártica, Becerra, Carlos Ramírez, Casanova, Chalco, Corrales, Escobar, Esquives, Huarcalla, Portocarrero, Vázquez Chávez y Torre Paricagua. Los alumnos que están, que he mencionado, por favor, tienen que participar. Yo los voy a llamar. Yo los voy a llamar. Si ustedes, escuchen, si no saben la respuesta, alumnos, simplemente digan, profesor, no me acuerdo, pero por favor, digan presente. Yo quiero ver si están en clase, porque hay muchos alumnos que los llamo y ya no contestan, a pesar que acá están presentes, ¿no? Y no contestan. Entonces yo pienso que ellos anotan solamente su entrada y ahí se van, se retiran. O sea, acá me voy a dar cuenta. Diga presente, ¿ya? Por favor, alumno. Bien. A ver, empezamos con el primer alumno. A ver, voy a llamar. A ver, Aguilar, llamo. Aguilar, llamo. ¿Se encuentra? A ver, acá está. Bueno, Aguilar, llamo, no ha venido. Aranguri Galindo, él se ha venido. Presente, profe. Ya está. Aranguri, dime, Aranguri. Dime. Los ácidos nucleicos, ¿no?, son macromoléculas. Quiero que me digas qué bioelementos conforman a los ácidos nucleicos. ¿Qué elementos químicos conforman los ácidos nucleicos? ¿Están formados por la unión de qué elementos químicos? ¿No recuerdas? A ver, Sánchez Guerrero. Amonio, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y fósforo. Claro, pues Sánchez Guerrero. Bien, Sánchez Guerrero, entonces, ¿ah? Richard. Punto. Acá. Punto. Siguiente pregunta. A ver, Sánchez Guerrero, borre su manito, por favor. Borre la manito. Ya, gracias. Siguiente pregunta. Dice, Estos bioelementos están constituidos, forman unidades. Unidades, y la gran cantidad de unidades forman por los ácidos nucleicos. A ver, dígame, el alumno. A ver. A ver, Corrales. No ha venido Corrales, no ha venido. A ver, Cueva. Corrales vino. Corrales, presente. Dime Corrales, dígame usted Corrales. A ver,
¿Qué unidades conforman los ácidos nucleicos? ¿Qué unidades conforman? Sí. No sé, profesores. A ver, están conformados por gran cantidad de estas unidades. Forman un ácido nucleico. ¿No recuerdas? No recuerdo eso. Ya. A ver, dime, Delgado. Lorain Delgado. Nucleótidos. Por nucleótidos. ¿Ya? Escuchen bien. Delgado. Nucleótido. Muy bien. Siguiente pregunta. Miren, vamos a hacer una cosa, chicos, ¿ya? El alumno que sabe la respuesta y que todavía no ha participado, me refiero a lo que he llamado, si hago la pregunta y uno de ellos sabe la respuesta, por favor, me dice su apellido y me dice, profesor, yo no he participado, me dice su apellido y me responde. Alumno, lo hago con la intención de que yo también participe, ¿ya, chicos? Porque hay alumnos que yo los felicito porque participan continuamente. Mis felicitaciones, alumnos. Pero también hay alumnos que no tienen esa opción, no tienen porque no sea que de repente no saben la respuesta, lógicamente. Pero si quieren participar, yo les voy a preguntar a ellos. Lo voy a favorecer a ellos en este aspecto, para que ellos puedan participar, chicos, ¿ya? ¿Bien? Ya, chicos. Entonces, siguiente pregunta es, ¿qué diferencia hay entre un ADN y el ARN? Una diferencia. A ver, Sánchez Guerrero ya participó, Delgado también. A ver, Ayala también. Uno que no, a ver, otro que no ha participado por ahí. Profesor Torres, yo no he participado. A ver. Ustedes, Torres, ya, Torres, díganme ustedes, una diferencia entre ADN y ARN. Que el ADN tiene dos hélices y el ARN solo tiene una. Una sola, ¿no es cierto? Muy bien, Torres, ahí se dio cuenta. Ya en el dibujito nomás se dio cuenta, pues, que el ADN, ¿no es cierto?, presenta una doble hélice, ¿no? En cambio, el ARN una sola. ¿Quién me puede decir otra diferencia? Otra, un alumno que no haya participado. Los azúcares. ¿Hable? Peña. Ya, Peña. Diga usted. ¿Otra diferencia? Sus azúcares. A ver, dígame, el ADN, ¿qué azúcar tiene? ADN. ¿Cómo se llama el azúcar que participa en el ADN y en el ARN? Bueno, Sánchez. A ver, Sánchez, un momentito. Un momentito, Sánchez, ya, a ver. Desribosa y la ribosa. Y la ribosa, ¿no? El ADN, la desoxirribosa, y el ARN, la ribosa. ¿Apellido? Peña Bazán. Peña. Peña Bazán Carla. Perfecto. Bien, Peña. Ya está. Otro. Siguiente. Aprovecho a los alumnos que no han participado. Allá. ¿Quién me puede decir cuáles son las cuatro bases del ADN? Profesor Ayala. A ver, Ayala. La adenina, guanina, citosina y la timina. Adenina, timina, guanina y citosina. Muy bien, Ayala Ruiz José. Bueno, Ayala. ¿Y quién me puede decir las cuatro bases del ácido ribonucleico? Chiroque, Chiroque. A ver, un alumno que no haya participado, dime, Chiroque tiene dos participaciones. Un alumno que no haya participado. A ver, que no haya participado. A ver, Olenka Torres. Torres, ya tiene. A ver, Olenka, dime, Olenka. La citosina, la guanina, la adenina y la uracina. Claro, uracilo, Olenka. Muy bien, Olenka. Eso, Olenka, ya tienes dos participaciones. Muy bien, Olenka. Así también como Olenka, el resto todavía no tiene ninguna. Haga, alumno. Tome sus anotaciones, participe, chico. Siguiente, a ver. ¿Quién me puede hablar sobre, a ver,
A ver, acá hay uno. A ver, acá hay uno. ¿Quién puede decir cuál es la función del grupo fosfato? A ver, ¿cuál sería la función del grupo fosfato? A ver, ¿quién se dio cuenta de eso? La función del grupo fosfato. No son los dos grupos. Recuerda, el grupo fosfato con, se une un nucleótido, un fosfato. Los dos glúcidos, ¿no? Los carbohidratos, los dos azúcares y la base nitrogenadas. De esos tres está conformado un nucleótido. Pero ¿cuál será la función del grupo fosfato? ¿De qué? ¿De unir qué? ¿Qué cosa va a unir? A ver, Parikawa. El enlace del grupo fosfato es el que une al carbono 3 de una pentosa y al carbono 5 de otra. Claro, y eso se llama nucleótido, ¿no? Entonces, unen los nucleótidos. Esa es la función de unir los nucleótidos, ¿ya? Carbono 3 y carbono 5, claro, muy bien, ¿no? Muy bien, esos son los azúcares que unen, ¿ya? Apellido Torre, ¿no? Sí, profesor. Torre Parikawa. Sí. Perfecto, muy bien, Torre Parikawa. Usted tiene 3 puntos, eso ya un ratito. Muy bien, muchacho, muy bien. Siguiente pregunta. A ver, muchacho. A ver, ¿qué más le puedo poner por acá? Ya. A ver, ¿quién me puede decir los tres, el ácido ribonucleico? ¿Ok? Entonces, cada uno de ellos cumple una función particular, dije, ¿no? Hay tres tipos de ácido ribonucleico formando, que participan en la síntesis de proteínas. Hay tres tipos de ácidos ribonucleicos que participan en la elaboración de proteínas en los ribosomas de la célula. A ver, ¿quién puede decirme esos tres tipos de ácidos ribonucleicos? Sobre todo los que no han participado. Yo le voy a dar chance al que no ha participado, chico, ¿ya? Por favor. A ver, los tres tipos de ácidos ribonucleicos estudiados. A ver, voy a ver Pérez, ¿ya? Participó Pérez. Pérez tiene 2 puntos. Esquives, o a ver, Rodríguez Esquives. Un momentito. Esquives. A ver, Esquives. Dígame usted, Esquives. Mensajero ribosomal y de transcripción. Mensajero ribosomal y de. ¿Qué dijo? Y de transferencia. De transferencia, muy bien, Esquive, ya, muy bien, ya participó Esquive, perfecto, Esquive, bacán. El siguiente, espero los que todavía no participan, chicos, ¿ya? La siguiente, a ver, ¿quién puede decirme la constitución? O sea, la base nitrogenadas pueden ser, se dividen en dos grupos. En dos grupos. ¿Quién me puede mencionar los dos grupos que forman la base nitrogenadas? A ver. Vázquez, profe, Vázquez. Vázquez. A ver, dígame, Vázquez. Purinas y pirimínicas. Purinas y... Pirimidínicas. Pirimidínicas, ¿no? Purinas y pirimidínicas, ¿ya? Vázquez. Chávez, está bien Chávez, ¿ya? Muy bien. A ver, siguiente. A ver. ¿Qué más? ¿Qué más preguntas hay por acá? A ver, bien. Ya se acabaron, creo, las preguntas. Bien, chicos. Hasta acá llegamos. Chicos, ya no se olviden, la próxima clase
los orales de entrada también va a ser referente a ácidos nucleicos. Aprovechen, repito, los alumnos que he mencionado y no pueden y no han todavía no tienen orales. Tienen en su plataforma las tres preguntitas bastante simples para poder hacerlas, chicos. No se olviden de desarrollar su plata, de desarrollar su plataforma, chicos, ¿ya? Nos estamos viendo, chicos. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Chao, profe. Chao, nos vemos. Chao, profe. Chao, profesor. Chao, nos vemos. Chao, profesor. Chao, chicos.